Tenemos una turbina. ¡Vamos! Yeah.
Huck! Huck! Huck!
¡Solo queda una, Link!
¡Activado todas las turbinas! Ahora debería abrirse la escotilla de la cubierta. ¡Venga, vamos!
¿Estás bien? Thank you.
Mi descendiente, por cuyas venas corre mi misma sangre. Esa voz. ¿Entonces eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? Sí, soy tu antepasado lejano. Un guerrero Orni que prestó servicio al primer rey de Hyrule. Un sabio capaz de controlar el viento. Tu forma de controlar el aire a voluntad es excelente, como esperaba de ti. Eres motivo de orgullo para la tribu Orni. Ese monstruo al que acabáis de derrotar era un emisario del rey demonio. Él era el causante de la ventisca. Tenía órdenes expresas de impedir que te hicieses con esa gema, la piedra secreta. ¿Y eso? ¿Por qué? Imagino que todo esto debe resultarte bastante confuso, pero muy pronto lo entenderás. Te hablaré sobre la denominada Guerra del Destierro y también sobre el destino de nuestra tribu. Los hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo, poco después de la fundación del Reino de Hyrule. Un buen día, sin previo aviso, apareció un ser maligno que ansiaba destruir el reino. Era el rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Hyrule, Rauru, decidió plantarle cara junto conmigo y otros 5 valientes guerreros. Rauru nos proporcionó unos valiosos objetos con los que enfrentarnos al rey demonio. Eran las piedras secretas, valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del viento, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de mis potentes alas, no logré superar sus defensas. Su magia no se agotaba. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Decidió sacrificarse para que pudiésemos confinarlo y así poner fin al conflicto. Esa fue la Guerra del Destierro. Los demás sobrevivimos y pasado cierto tiempo, una persona vino a visitarme con una petición. Quería que los Orni cumpliesen con su destino. Era una de los 6 sabios, la sabia del tiempo. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Y entonces, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego, préstale tu poder, el poder de los Orni para controlar el viento. En ese momento supe exactamente lo que debía hacer. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Por eso te prometo que cuando el rey demonio resurja, el sabio del viento también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de Link. Ahora ya conoces la historia sobre la guerra y sobre el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, el poblado Orni está a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Tureli, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que hice a la sabia del tiempo.
Cuando llegue el momento del combate, lucha al lado de Link. ¿Entonces mi destino es luchar a tu lado? Oh. ¡Link! ¡Pero qué alegría más grande! Es increíble que mi antepasado me haya confiado una misión tan importante. ¡Vamos a luchar juntos para salvar el mundo! Debemos hacer algo, o todo Hyrule correrá un grave peligro. No lo puedo consentir. ¡Estoy listo para heredar la piedra secreta! Link, trae la mano. Yo, Tureli, sabio del viento, juro solemnemente luchar a tu lado. Aquí tienes la prueba de mi juramento. Con ese anillo, mi poder te acompañará vayas donde vayas. Y ahora, volvamos al poblado para avisar a papá. Ah!